Buenos días, diario de viaje X. Sigo, bueno, sé que es sábado, pero tengo una sensación como de desconexión total. Es una pasada. He podido dormir, pues 7 horas y media del tirón. Ha ido muy bien, me noto con fuerza, pero sí que hay cansancio físico. Hoy nos toca una ruta, nos quedan unos 300 kilómetros. Tenemos que ir hasta el Grillefjord, donde cogeremos un ferry para ir a Andenes, que es en el norte de las islas Lofoten. Y ahora vienen, creo que hoy también atravesaremos la isla de Senja. Que también es bastante impresionante por lo que comentan, así que entramos en unos días bastante guapos. Por cierto, no está lloviendo, todo notición, al menos para mí. A la moto, sale el sol, pero bueno, no nos hemos puesto el traje de lluvia, ahí está oscuro, pero vamos para allá. Así
deshidratada. Hemos intentado limpiar la moto. Veis que tengo una capa de barro que tengo que frotar para que se vaya. Y nada, tengo una junta y visto que sale igual algo de aceite. Pero bueno, menos mal que tengo la revisión dentro de 2 días, los indicadores no dicen nada malo. Así que a tirar millas. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, mirad lo que acabo de encontrar aquí, en medio de la nada, este autobús Motorcycle Harley Davidson. No sé qué hace esto ahí en medio, pero mola un huevo. Voy a hacer una foto. Os debo reconocer que, bueno, me ha frustrado un poco haberme dado cuenta a posteriori que todo el audio que, bueno, un poco de comentar todas estas situaciones que estaba viviendo, pues no se ha captado como yo pensaba que se captaría, y eso pasa por ser novato en toda esta tecnología de retransmisión. Pero bueno, menos mal que tenemos la voz en off para poder salir del paso y comentaros algunas cositas. Estamos a punto de llegar a Senja, a la isla de Senja, que es la segunda isla más grande de Noruega y está situada a lo largo de la costa del condado de Troms. Para poder llegar a ella deberás buscar la ciudad de Finnsnes y cruzar el puente Gisund para poder disfrutar de esa maravilla de la naturaleza. Os debo reconocer que creo que para mí ha sido la gran sorpresa del viaje y sin duda uno de mis lugares preferidos. Thank you.
impresionante. Vamos a ver si encontramos un sitio para comer algo, pero espectacular. How long the high?
además es que luego coges una curva y dices, pero no puede mejorarse. Y venga. Es como Hawái, tío, me recuerda a Hawái. Bueno, vamos a comer algo después de habernos maravillado tanto, que da hambre. A few minutes later. Debo reconocer que Salva ahí lo bordó, pero ¿de qué manera? Teníamos muchísima hambre y más después de llegar a Husoy y no encontrar nada abierto, porque ya eran las 2:00 y en esos parajes ya es muy tarde. Nos hemos comido de... También aprovechamos este ratito para conocer mejor a Dirk, un gran motero viajero de los curtidos que han ido a muchas zonas inhóspitas de este planeta en moto. Y como él no tenía prisa por llegar a ningún destino en una fecha concreta, y ante la maravilla de encontrarnos en la isla de Senja, pues nos comentó que le apetecía quedarse por esta zona, buscar un sitio donde acampar y hacer un poquito de trekking al día siguiente. Por lo tanto, paramos a hacer unas últimas fotos de despedida y Salva y yo continuar hacia adelante en nuestra extraordinaria jornada.
que en cada curva te pararías a hacer fotos. Estoy meando. Aquí se encuentra el mayor troll del mundo. Bueno, hemos llegado aquí a Grillefjord. Vamos a esperar el ferry a las 7. Tenemos 2 horitas de relax. Están llegando las motos. Aquí los compañeros. Y me está supurando aceite del motor. No sé si, bueno, pues habrá alguna tuerca un poco suelta. Espero me aguante mis 600 kilómetros. Ay, cosas de los viajes. Tierras noruegas. Andenes con un regalazo en forma de puesta de sol. Bueno, pues hemos llegado a Andenes, dejamos las motos aquí, yo tendré que limpiar, bueno, hay una serie de historias que hay que comentar sobre la Harley. Por ejemplo, problema con el USB que se me ha saltado. Segundo, para rellenar tengo problemas para meter la llave y abrir el tapón del depósito, está durillo. Luego se me está aflojando una tuerca, algo, y está saliendo un poquito de aceite. ¿Qué más? Nada, se me ha caído la moto en parado y se me ha doblado bastante la maleta. Eso de la Harley Panamérica, los colegas que son de BMW y la vean, nos la van a poner a parir. Thank you.